Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En esta época del año, los accidentes y traumatismos oculares se incrementan. Por eso debemos tener mayor cuidado y saber qué hacer cuando esto sucede. A este tema dedicaremos la consulta de hoy. Los ojos pueden enfermar, bueno, por cualquier que se le... que le caiga algo, que alguna suciedad en las manos. La mala limpieza de los ojos, las manos sucias, a veces uno mismo se pasa. El humo de los carros contaminan porque irritan la vista y la puede provocar. Es un placer volver a conversar con el doctor Rafael Castellanos Calviño. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Margarita. Meses de verano donde la familia sale a compartir, va a la playa, va a los ríos y aumentan los accidentes oculares. ¿Es así, doctor? Bueno, los traumatismos, como tú decías, los traumatismos oculares en esta época del año, o sea, en los meses de verano, se incrementan mucho más. Hay más niños jugando en la calle, en la playa, en los ríos, donde quiera, y como los muchachos son un poco más intranquilos, se ponen a realizar un grupo determinado de juegos entre ellos, y esto, por supuesto, en un momento determinado, hace que aparezca algún tipo de accidente, ya sea que interese a cualquiera de las estructuras faciales, incluyendo los globos oculares, o específicamente en un globo ocular determinado, o en los dos, de acuerdo a la gente que está causando este accidente. ¿Cuáles son los daños más peligrosos y los más frecuentes que se presentan en esta época del año? Los principales accidentes, los principales traumatismos a nivel de los globos oculares en esta época del verano son fundamentalmente traumatismos a globo ocular cerrado, como los llamamos los oftalmólogos, y son las contusiones oculares, o sea, un golpe que se produzca directamente sobre los párpados o directamente sobre el globo ocular, la caída de algún cuerpo extraño, llámese arena o cualquier otra partícula que caiga en el globo ocular de la persona, y las quemaduras oculares por los agentes de la luz ultravioleta, fundamentalmente en la época de verano, donde los niños pasan mucho tiempo jugando al sol y en la playa específicamente, y esto puede ocasionar algún tipo de quemadura, al igual que facial, bueno, pues sobre la superficie del globo ocular. Hay un grupo numeroso, considerable, de accidentes, de traumatismos sobre los globos oculares que se pueden producir tanto en el verano como en cualquier época del año, ¿no? Y que ahora en esta etapa estival son un poco más frecuente, como te decía. ¿Existe, Rafael, una clasificación para el daño, es decir, en dependencia del daño que ocasione este traumatismo al globo ocular? Sí, cómo no. Los traumatismos nosotros los clasificamos en traumatismos a globo ocular cerrado y los traumatismos a globo ocular abierto. Por supuesto, los de a globo ocular abierto van a tener un peor pronóstico, porque tienen un mayor compromiso de las estructuras que garantizan la función visual. Dentro de los traumatismos a globo ocular cerrado están las contusiones, o sea, niños que están jugando pelota y uno le da un pelotazo al otro, o con un palo. Eso es una contusión que puede producirse, como te decía en un momento anterior, sobre los párpados o directamente sobre la superficie ocular. Están las quemaduras también, las quemaduras por la luz ultravioleta del sol, por la quemadura que se provoca o que se produce o que ocasiona la exposición al arco de la soldadura. Ese es otro tipo de quemadura, por luz ultravioleta también, por rayos ultravioletas también. Está la quemadura por agentes químicos como el alcohol, el cloro, la sosa cáustica, el salfumán, o sea, cualquier producto químico que caiga sobre la superficie ocular. Están también los cuerpos extraños, que son de todos los traumatismos los más frecuentes. O sea, que caiga una partícula de arena, cualquier material sucio, ya sea vegetal o mineral, que
que caiga sobre la superficie ocular y se aloje en la córnea o en la conjuntiva. E irremediablemente las personas casi siempre tienden a frotarse a través de los párpados la superficie ocular, y esto, lejos de beneficiar, lo que va a hacer es perjudicar, porque va a extender más la lesión que está ocasionando ese cuerpo extraño sobre la superficie ocular. Para ubicar un poco a la familia, a los padres, ¿cómo saber cuáles son esos signos o síntomas que nos pueden hacer una seña o un bombillo rojo de que el niño o de que la persona puede tener un traumatismo ocular? Hay cuatro síntomas fundamentales. Uno es el dolor. Cuando el cuerpo extraño se aloja en córnea, es una sintomatología muy dolorosa, porque la córnea es una estructura, o es la estructura del globo ocular que mayor inervación tiene. Por lo tanto, cualquier cosita que nos caiga en la córnea, la molestia va a ser considerable. O sea, la sintomatología dolorosa, esa es una. Lo otro es el lagrimeo. O sea, el ojo comienza a producir mayor cantidad de lágrimas para tratar de limpiar la superficie ocular, barrer ese cuerpo extraño y eliminar la sensación que tiene. O sea, el lagrimeo. La sensación de arenilla o de cuerpo extraño por la presencia de esa partícula sobre la superficie ocular, y al pasar el párpado por encima de él nos va a dar esa sensación de arenilla, de ocupación de un cuerpo extraño sobre la superficie ocular. Y en cuarto lugar, la fotofobia, o sea, la molestia a la luz, la sensibilidad dolorosa, irritativa, cuando miramos a la luz, ya sea artificial o la luz natural del sol. Continuamos la conversación en la tarde de hoy con el doctor Rafael Ángel Castellanos Calviño. El diagnóstico, doctor, en dependencia entonces del daño con que llegue ese paciente. El diagnóstico, Margaret, es mayoritariamente clínico cuando el cuerpo extraño, cuando el traumatismo se ha producido, se ha provocado y ha ocasionado algún tipo de lesión en los anexos oculares, por ejemplo, que con un simple examen a simple vista podemos diagnosticar la presencia del cuerpo extraño, la cuantía del daño que él ocasionó o la extensión de la herida que él ocasionó, pues el diagnóstico es eminentemente clínico. Ahora, cuando el traumatismo o el cuerpo extraño o el agente causal que lo originó afecta fundamentalmente al polo posterior del globo ocular, nos tenemos que auxiliar de una serie de exámenes diagnósticos para corroborar la presencia o no de ese cuerpo extraño dentro del globo ocular, o la cuantía, la envergadura de la lesión que este cuerpo extraño ocasionó. El tratamiento va a estar también en dependencia de la parte afectada del globo ocular. Si el traumatismo, Margarita, interesa solamente los anexos oculares, fundamentalmente los párpados, y es una lesión, una herida que no interesa las vías lagrimales, puede ser resuelta por cualquier médico competente, por cualquier médico con habilidades quirúrgicas, y que suture la herida que tiene el paciente en el párpado o en los párpados. Cuando hay interés de las vías lagrimales o de estructuras del globo ocular propiamente dicho, el paciente debe ser remitido al cuerpo de guardia de nuestra especialidad, o sea, de oftalmología, para que intervenga el oftalmólogo y determine la envergadura del daño y la conducta a seguir. Si el cuerpo extraño está alojado aún dentro del globo ocular, lo primero es extraer el cuerpo extraño. Y bueno, después que realizamos la extracción del cuerpo extraño, pues tratar de reparar lo más adecuadamente posible la anatomía del globo ocular. Cuando hay exposición de contenido ocular, si el paciente llega a nuestro cuerpo de guardia antes de las 4 o 6 horas de producido el accidente, ese contenido ocular puede ser devuelto al interior del globo ocular, pero cuando pasan las 6 horas, ya ese contenido ocular está fundamentalmente el iris, que es con lo que
mayor frecuencia nos topamos nosotros en nuestra práctica médica. Cuando el iris está expuesto más de 6 horas, el iris se necrosa e irremediablemente hay que cortarlo, hay que desecarlo, hay que extirparlo. Y bueno, ya el paciente va a tener, por supuesto, una deformidad dentro de su globo ocular. Igual, te decía, por ejemplo, hace un momento que puede haber salida de mayor parte del contenido ocular. Ya cuando hay salida de la retina o de la coroides, igual, en dependencia de la envergadura, nosotros podemos tratar de devolver todo este contenido ocular y reparar la anatomía del globo ocular, aunque no se pueda devolver la función visual. Yo le agradezco por esta amplia consulta. No, a ti por aclarar toda esta terminología de traumatismo ocular, que es bastante frecuente en nuestro medio y en estos meses que se avecinan, para que la población tenga conocimiento y sepa qué camino coger ante una situación como esta. Y a usted, amigo, disfrute del verano, pero sin descuidar la atención en sus hijos y en sus familiares para evitar un traumatismo ocular y un daño mayor. Siga siempre los consejos de nuestra consulta. Muy buenas tardes.